Está en cartelera la película Detrás de las paredes. Protagonistas Daniel Craig y Naomi Watts, una cinta que relata sucesos muy extraños que le ocurren a una familia cuando se muda a una nueva casa. Lo curioso es que, según ha averiguado Guillermo González, esto no solamente pasa en la ficción. Algunas personas nos cuentan las experiencias aterradoras que han tenido en la vida real. Alguna gente que tenía la ilusión de haber encontrado la casa de sus sueños y se convirtió en una pesadilla. Carney Wilson es una respetada cantante norteamericana, integrante del grupo Wilson Phillips. Sin embargo, ni su fama la ha librado del ataque de un fantasma en su recién estrenado departamento en el pueblo de Green Bay, en Wisconsin. Quizá es lo más espeluznante que me ha pasado. Carney y su esposo, el músico Rob Bonfligio, llevaban días buscando un lugar donde vivir, hasta que al final encontraron un abandonado departamento cerca del teatro donde Rob se iba a presentar y decidieron alquilarlo. Subimos al departamento, que era muy viejo y tenía mucho polvo. Pero el polvo no era todo lo que guardaba este oscuro recinto. En junio pasado, mientras la cantante dormía en una pequeña cama y su esposo en otra, dentro de la misma habitación, algo sobrenatural la atacó. Me quitaron las sábanas de las piernas. Y lo que sentí fue algo horrible. Como unas agujas en las piernas, como una corriente de electricidad. Fue como un choque eléctrico. Fue algo violento. En medio de la oscuridad y luchando contra la fuerza maligna, Carney asegura haber estado a punto de ser violada por esta agresiva entidad. Algo intentaba quitarme la ropa. ¡Ah! Al día siguiente, Carney y su esposo dejaron el departamento y le comentaron a la dueña lo que había ocurrido. La casera les confesó que hace muchos años en ese lugar, un barbero enloquecido mató a su hijo y luego se suicidó degollándose, pero que nunca había escuchado algo raro dentro de esa habitación. O es que quizá nunca quiso decir nada para no asustar a los potenciales inquilinos. Cariño, nos la quedamos. Podemos comprarlas. La historia de los Rodríguez, quienes compraron esta casa, ubicada en Luisiana, es aún más dramática. Gastaron todo su dinero en ella y en refaccionarla, sin pensar que solo 3 noches después de llegar a ese lugar, algo los iba a aterrorizar. Casi a la medianoche, las dos hijas de los Rodríguez se despertaron escuchando voces de niños al final del corredor. Pensando que los ruidos venían de la casa contigua, caminaron hasta el final del corredor. Lo que experimentaron fue espeluznante. El fantasma que allí habitaba tomó la forma de la menor de las hijas, de los Rodríguez. ¿Qué estás haciendo? No estoy haciendo nada, estoy aquí detrás. Desde entonces, el miedo se ha apoderado de la familia al punto que tienen que dormir todos en la sala para protegerse de la extraña presencia que habita junto con ellos. Mamá, sé por qué quieres que durmamos en el salón. ¿De qué hablas, cariño? Es por ese hombre de negro. En las últimas semanas, esta fuerza del más allá se ha puesto aún mucho más agresiva. Sentí que no dejaba de moverme todo el rato. Tenía marcas de dientes detrás de mi brazo. Recién hace unas semanas, una vecina se animó a contarles la verdadera historia que oculta esta casona. Un chico joven, aproximadamente de unos 15 años, se había disparado aquí. El padre llegó, encontró a su hijo muerto y entonces se ahorcó. Hoy es tarde para que los Rodríguez dejen el lugar. Han gastado todo su dinero en la casa propia, una vivienda que le pertenece también a un ser de otro mundo. Algo o alguien que ni los rezos o aguas benditas han podido alejar.
Poltergeist, de 1982, dirigida por Steven Spielberg, es tal vez la película que mejor ha graficado el horror de comprar una casa poseída. En este caso, la vivienda había sido construida sobre un antiguo cementerio. Y es que estos fenómenos paranormales son bastante frecuentes y hoy también los podemos ver en películas como Detrás de las paredes. La espeluznante historia de una extraña vivienda que alberga a una familia al borde de la locura luego de descubrir que entre sus paredes se esconden las almas atormentadas de varios muertos que habitan en el lugar. Detrás de las paredes está en cartelera, con las actuaciones de Daniel Craig, un ilusionado hombre que deja su trabajo en Nueva York para comprar junto a su esposa Rachel Weisz una casona en Nueva Inglaterra, sin pensar que allí les espera algo que no los dejará vivir tranquilos nunca más.